a través de, bueno, el informático Alfredo Río, que estaba bien preparado, hemos tenido la oportunidad de poder hacer observaciones con respecto a los atletas de manera independiente, sobre todo en un programa que se llama el Strike Zone, que te permite definir qué atleta le produce más rolling, que tiene más posibilidad que le abaniquen los swings, y con una pelota que se puede observar el spin de la ola, se puede ver también la velocidad de las revoluciones por minuto, que eso define en el atleta cuáles son los picheos que más calidad tienen, poseen, y cuál de ellos tiene que trabajar más porque tiene muy poco sprint.